La zona ya identificada al inicio de cada fase, es decir, la zona de máxima luz, viene ahora intensificada de forma gráfica con una pareja de líneas llamadas rasgos vivos. Se trata de una pareja de líneas de las que una es más grande y dominante y otra más corta, llamada dependiente. Estas líneas deben de ser muy precisas y cuidadas. Y siguen las leyes de los trazos. La fórmula cromática estándar es esta: 50% blanco 70-30, 25% oro pimente y 25% ocre amarillo. Como puede verse, en esta fase se sustituye el blanco 70-30 por el ocre amarillo. Los rasgos vivos se realizan al menos dos veces repasándolos. Después se deben fundir con el infrastrato subyacente. Para esta operación final, se necesita emplear el mismo color de los rasgos vivos, diluyéndolo y ampliando hasta la zona 1, fundiendo el color blanco con la base dorada del infrastrato. De hecho, es la operación más delicada y difícil en la ejecución de los rostros.